Hola a todos y bienvenidos nuevamente a mi canal. En este video les traigo una receta de hamburguesas caseras. El ingrediente principal de estas hamburguesas es la carne. Traten de elegir cortes magros que tengan poca grasa. También le vamos a poner pimiento rojo, pimiento verde, cebolla, ajo y zanahoria. En una sartén con rocío vegetal vamos a rehogar todos los ingredientes. Toda esta cantidad que hice, las hice para dos tipos de hamburguesas. Estas hamburguesas de carne y hamburguesas de poroto, que se las voy a subir en un próximo video. Vamos a mezclar las verduras rehogadas con la carne molida. En este momento pueden agregar los condimentos que quieran, ajo, perejil, sal, lo que ustedes gusten. Mezclamos bien. Como esta carne tiene muy poca grasa, es muy probable que la hamburguesa se desarme, así que para evitar esto vamos a agregar un huevo y dos cucharadas de avena. Para darle forma lo hice con las manos, primero hice como una albóndiga y después la aplasté. Estas hamburguesas se pueden frizar y tener guardadas. Las pueden sacar del freezer directamente y poner a la parrilla congeladas, no hay ningún problema. Para que vean que no siempre comer hamburguesas es algo insaludable, les voy a mostrar que puede cumplir con el plato ideal. Tenemos verduras dentro de la hamburguesa y también le puse tomate, cebolla y pepinos. Tenemos proteína en la carne, el queso y el huevo, y los hidratos de carbono en la avena que le agregamos a las hamburguesas y el pan.